Good evening, everyone. Sorry for the delay. There's something that had happened right here after the updating that I did on my computer for the Windows program. And basically, it closed everything, right, when I just place my computer on a sleeping mode. So that's why I do apologize, right? Sorry that I came in a little bit late. What am I gonna do? It is the next, what I promised to you regarding to the numbers, we are going to dedicate a couple of minutes to reading the numbers, right? That it will be certain amounts, right, that are kind of big. So that's what we are gonna do at the moment. For that one, being honest with you, I don't have a presentation, right, a PowerPoint presentation. I did it over kind of a book, right, in Excel, which I found it better for me in order that I can explain it to you regarding to the numbers, right, what we were discussing yesterday. After we study the numbers, we are going to continue with the present continuous as a future meaning, and we go into. So let me get started, right? Let's see. I'm gonna start sharing this image, and I'm going to turn on my camera. Just hold me one second. Okay, sorry for that. Give me one second. I just want to close my space, right? Let's see. Can you see the image? Yes, teacher. Or basically, this one is a book, right? It's not a document. So, ¿qué estábamos diciendo, verdad? Buenas noches y disculpen la entrada 4 minutos tarde, ¿verdad? Que entré. No problem. Gracias. Fíjense que no sé qué, en realidad, qué es lo que le pasa a esto, porque actualicé Windows, ¿verdad? El programa. Y pues cada vez que yo cierro la computadora, no la apago completamente, sino que solo la pongo en standby mode o sleeping mode, que le llama acá el programa. Pero por alguna razón, ¿verdad? Este está cerrando todo y no sé por qué, tampoco me deja pues ver lo del audio, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo ayer, tampoco el audio pues me lo deja, así que aquí tenemos algo como que medio extraño, ¿verdad? Así que me disculpo. Tengo acá lo de los números, ¿verdad? Lo que estábamos discutiendo el día de ayer, que me dicen que no les habían pues mostrado cómo se decían los números o las cantidades más grandes. No sé si lo miran bien, está muy pequeño, las letras están muy blurry. Ustedes me dicen, ¿lo miran bien? Un poquito más grandes para mí sería mejor. Entiendo. Veamos acá si las puedo maximizar. En el Zoom, ajá. En el Zoom, o veamos si las hacemos más grandes. Bueno. Acá sí, solamente que no cubre todo, ¿verdad? No me va a salir todo el cuadro, pero no sé si está bien para ustedes. ¿Sí? Para mí sí, no sé los demás. Ok, los demás que me indican. ¿Sí estamos bien? Sí, teacher. Sí, ok. Fíjense que awesome. So, gracias a los que contestaron, ¿verdad? Intuyo que a los demás también. Vamos a comenzar desde acá, ¿verdad? Eso es lo que, well, the ones that we know, right? The 100s. How you can start counting? I will recommend it to you to start dividing just the numbers, right? In three, right? In sections of three, as we've been studying in math. So you will be able to know which ones are the hundreds, which ones are the thousands, and then we go with the millions, right? So in that way, you can go ahead and get started if you have such a big number, right? So we are going to start dividing the numbers in three, right? Between three, and after the three, you are going to place the comma, like in math, right? You are gonna get started from the left to the right, right? From the left to the right. Give me 1 second.
sorry about that. Sorry for that interruption. So we were saying, right, we are going to start from the left to the right. So you need to count 1, 2, 3, comma, 1, 2, 3, comma, like in here, right? So if you have like a kind of millions and billions, so you are going to start 1, 2, 3, comma, 1, 2, 3, comma, 1, 2, 3, comma, until you ended up with them, right? So you will be able to know which ones do you have. So that's the way, right? Like we do in math, and it's the same here in English, right? ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, en este caso es como en matemáticas, ¿verdad? Comenzamos a contar de 3 en 3 y pues ponemos una coma. Esto va de izquierda hacia, perdón, de derecha a izquierda. I'm crazy. De derecha a lo que es la izquierda. Entonces usted cuenta de 1, 2, 3, coma, ¿verdad? 1, 2, 3, coma, como nosotros lo tenemos acá. 1, 2, 3, coma. 1, 2, 3, coma, 1, 2, 3, coma, y así usted va dividiendo las cantidades para saber, pues, cuánto va a hacer. Ahora bien, si nosotros nos fijamos, los primeros 3 que nosotros tengamos van a ser los 100, ¿verdad? Los primeros 3 que nosotros tengamos van a ser los 100. Después de esos 3, si solamente hay 2 cantidades, va a ser el 1,000. Sin embargo, si tenemos un número como el que teníamos en la conversación, ¿verdad? O bueno, en el ejercicio que estuvimos resolviendo ayer, teníamos 6 números, ¿verdad? Un número con 6, pues un número con 6, ¿verdad? Entonces es 1, 2, 3, coma. Aquí, cuando nosotros comenzamos a decir este número, primero van los 100, que serían los cientos, y luego van los miles, y por último van los cientos. Es lo mismo que en español, 123,456. Entonces acá tenemos 123,000, que es lo mismo, ¿verdad? 100, el número 100 del 1, ¿verdad? 23,000, el 23, que es el 1,000. Y por último, el 456, ¿verdad? Los cientos de nuevo, el 400. Y así vamos. ¿Qué pasa ya cuando llegamos a 1,000,000? Primeramente, pues, como les digo, vamos seccionando, ¿verdad?, nuestra cifra y usted pues ve acá, cuando ya nosotros tenemos 6 números, 7 números, ya eso es 1,000,000. Entonces empieza 1,000,000 y vamos de nuevo con los cientos, ¿verdad? 234,000 y aquí ya tenemos los mil, los 1,567, 567. Y luego pues nos vamos seguida cuenta, ¿verdad? 6, 7, 8 números, ya tenemos pues otro 1,000,000, ¿verdad? Serían 12 millones. Pues acá tenemos 12 millones, de nueva cuenta los cientos, 345,000, los miles, ¿verdad? Y por último los cientos. Y así sucesivamente nosotros vamos incrementando, ¿verdad? Si usted ya tiene 123 millones, ¿verdad? Entonces usted va a decir 100, que sería el primero, el 100, 23 millones, 23 millones, de nueva cuenta los cientos, 400, 456,000, 56,000, 789, 789, right? So aquí usted lo tiene. Si nos vamos más arriba, ¿verdad? Y empezamos a ver los billones, nos vamos a ir directamente a este, ¿verdad? 12 billions, 345 millions, 678,911, ¿verdad? Entonces acá, si ustedes se fijan, yo les he puesto entre paréntesis el N. Después de cada uno de ellos, de los 100, ¿verdad? Nosotros llevamos N, si usted lo desea poner. Si no lo desea poner, no tiene que hacerlo. No es una regla, ¿verdad? No tiene que decir y, ¿verdad? Y tanto. No lo es. En el escrito en el español, creo que sí. No estoy muy segura. Eso, si hay alguien aquí que sea, ¿verdad?, contador de profesión y haga cifras, ¿verdad?, escritas, que nos corrija si nos equivocamos. En el español creo que sí lo llevamos, ¿verdad? Siempre lo ponemos cuando escribimos los números. Entonces, en el inglés está entre paréntesis porque no es necesario. Usted lo puede tener acá o así, ¿verdad? Entonces, ahí depende. También este a billion
usted puede decir a hundred, ¿verdad? Y so on. También la A, en lugar de decir one, usted la puede decir. No es so common, pero sí lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, esta sería como que una brief explanation regarding to the numbers, right? The ones that are very big. You just have to section your number and start for the hundreds, right? Empezamos con los cientos. Así como usted lo lee en español, así va a ser en inglés también, ¿verdad? Un millón, 234,000, ¿verdad? Después llevamos el 34,567. 567, ¿verdad? Entonces, acá lo tenemos. Otra cuestión, si usted desea separar su número, con el hyphen acá, usted lo puede hacer. Si no, lo puede dejar tal cual, ¿verdad? No es necesario, no es que por eso le vayan a poner un cero a usted, ¿verdad? Si usted lo desea, lo puede hacer. ¿Que sí se ve más elegante? Pues sí, sí se ve más elegante, pero no es una cuestión que le vaya a descontar algún punto, ¿verdad? Concerniente a un examen. Así que eso es lo que tenemos con respecto a los números, ¿verdad? Que les prometí. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, que hoy no les he dejado hablar. No, teacher, is very good. It's very good, okay. Bye. Miren, este es solamente con práctica, ¿verdad? Aquí nosotros, para escribirlo, para decirlo, es solamente practicando, ¿verdad? Tienen que practicar las cantidades, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario con respecto a esto que ustedes tengan. Háganme un segundo. Ajá, los escucho. ¿Cómo se pronuncia billón? That one, it is a billion. A billion. Mm-hmm. Billion. Yes. Okay, thank you. You are welcome. Billion, right? Billion. Así se pronuncia ese. 12 billion. Así sería. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Gracias por tomarse el tiempo de enseñarnos esto, teacher. No, ya saben, ¿verdad? Nos concierne y pues, y de igual manera, cualquier duda que tengan de algún otro tema y si pues no viene relacionado, avísenme y así pues le pido a alguien acá en casa, ¿verdad? Que me ayude a grabar un video corto y les explico y se los mando a WhatsApp, ¿verdad? Esto porque ya no venía y teníamos la referencia dentro de la sesión, entonces ya lo tenemos. Pero si es algo que no tengamos una referencia dentro de las sesiones, díganme, yo con mucho gusto, ¿verdad? Tal vez no dentro de la clase, pero sí les puedo grabar un video corto para que ustedes lo vean en WhatsApp y ahí si tienen dudas o preguntas, ¿verdad? Me las podrían hacer ya al privado y dentro mismo del grupo, ¿verdad? Como ustedes quieran, para que no se vayan con la duda, ¿verdad? De ninguna manera, porque acá lo importante no es que verdad que se queden ustedes con el porqué, ¿verdad? Con el signo de interrogación, como diría alguien, sino que realmente lo sepan. Entonces, a mí no me molesta, ¿verdad? De ninguna manera. Como les digo, estoy para ayudarles en lo que sea posible. Pero sí, dentro de la clase, ¿verdad? Algunas cosas se me hacen imposibles por cuestión de contenido, ¿verdad? Que yo tengo que ir siguiendo el contenido tal cual como me lo dan. Pero si ustedes tienen alguna duda de cualquier otro tema y no está dentro del contenido, ustedes avísenme y yo pues veo de qué manera grabo un videito corto, ya sea durante la mañana o el lapso de la tarde que tengo un poco de tiempo libre, para poderles ayudar. Así que ustedes solo avísenme y con eso no dejen de lado la pena, ¿verdad? Porque pues por pena, ¿verdad? Uno puede decir, no, yo no digo eso, ¿verdad? Porque los demás se van a dar cuenta que yo no,
que yo no sé o que otra cosa, ¿verdad? O que la teacher va a decir que nadie nos enseñó, que no sé qué. Entonces, de ninguna manera, ¿verdad? No es de evaluar ni siquiera su conocimiento ni de evaluar el trabajo de los compañeros facilitadores docentes, ¿verdad? De ninguna manera. Simple y sencillamente quizás no se vio, o si se vio, yo no me acuerdo, o cualquier otra cosa que haya pasado, ¿verdad? Entonces, dejen de lado la pena si hay un tema que a usted le dificulta, o si algo acá que yo les estoy explicando les dificulta, díganme inmediatamente, mira, teacher, yo no le entiendo, ¿verdad? Porque eso no es pena. Entonces, háganlo. Y de verdad que a mí no me molesta si usted me dice, mira, no le entiendo, no hay problema, yo busco otra manera de explicárselo hasta que esté resuelto, ¿verdad? Y usted no se vaya con la duda, porque lo peor es que usted se vaya con la duda. Así que, pues, de igual manera, ayer les mandé un par de ejercicios, ¿verdad? Es una página, ¿verdad? Son unas páginas en PDF. Ahí viene un tema que nosotros no lo vimos, que tal vez lo vean más adelante. Pero si lo quieren resolver, igual manera, pregúntenme. Y van a tener ahí, tienen ahí de los adjectives with superlatives and comparatives. Tienen superlativos y comparativos. Entonces, si ustedes tienen a bien hacerlo, también trae la hoja de respuestas al final, ¿verdad? Para que ustedes puedan checar su trabajo. Así que, de igual manera, cualquier cosa con ese material, avísenme y lo revisamos juntos igual, ¿verdad? Así que, pues, I don't know if you have any other question regarding to the numbers, and we go back to the session number 5, right, with the topic that we are going to be studying. Si no tienen preguntas, continuamos con la sesión 5 o ustedes me dicen, ¿verdad? Muchas gracias, teacher, y muchas gracias por interesarse en que aprendamos un poquito más. No, sí, claro, es lo que les digo, ¿verdad? Bueno, es parte de mí, ¿verdad? Y es parte para ustedes también, más que todo para ustedes, ganancia, ¿verdad? Así que si no hay más preguntas, me muevo a la presentación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y estoy interesada en que practiquen un poco y make friends, right? Que hagan un poquito de amigos. So, okay. Let's see. Yes. You're welcome. So let's see, we have this conversation between Lynn and Miguel, right? Yesterday, because of the time, we were discussing a little bit of the conversation regarding to vocabulary. And unfortunately, I don't know what is happening to this, right? That I'm not able to share the audio. I won't be able to place the number B session that I have for you. So, because the audio is, for some reason, is not working fine, right? So let's see, this one, right? Yesterday we were discussing about say. This one is American English, right? With saying say, it's American, completely American. It's not British. The British people don't use this one. So please, if you go to England, don't use this expression, right? So it's totally an American expression, right, from the United States, which is like trying to get the attention, as we were saying, right? Like if you say hey, or that you are trying to get the attention on an event or something that might happen. So this one, as I said, it is American and it is slang and it is informal, right? So very close friends, right? Just only very close friends. If you are with someone, please don't use it with someone that you don't know, right? It's gonna feel weird, it's strange, not good, and so on. Might be seen as a respectful way if you are not familiar with the person, right? Esta expresión, say, ¿verdad? Como nosotros decíamos ayer, es como que alguien usted le diga, hey, mira esto, ¿verdad? O qué vas a hacer, o tratando de llamar la atención de la persona, ¿verdad? Ya sea a algo, una pregunta como nosotros lo tenemos acá o hacia un evento dentro de la misma pregunta. Es una expresión totalmente americana, ¿verdad? En este caso podemos decir de Estados Unidos. No es una expresión estandarizada en el Reino Unido o otro país anglohablante, ¿verdad? Entonces, por recomendación,
si usted la va a utilizar, como es parte del slam y también es una expresión pues no formal, no la use con alguien con quien usted no está familiarizado, ¿verdad? O no es muy amigo. Esta expresión es para alguien con el que usted tiene pues algo de conexión y ya tienen tiempo de conocerse, tiempo de tratarse y son buenos amigos. Entonces, en este caso, si es con alguien que usted no conoce, por favor no la vaya a decir, ¿verdad? Podría sonar un poco irrespetuoso y podría sonar no muy elegante, lo vamos a decir así, ¿verdad? Suena poco elegante. Así que esto solamente es para una amistad, ¿verdad? Con respecto a esa palabra, porque ayer no me quedó mucho tiempo para darles una explicación tal cual. But before that we continue, do you have any questions regarding to the vocabulary? Is there any question? No? No for me. No teacher. No, good. So thumbs up. What are we gonna do? I'm interested that you can practice a little bit of conversations because these days I didn't give you any type of the time to make friends and to talk to each other, right? So what we are going to do, we are going to practice this conversation in pairs for 5 minutes in groups, right? In the groups, in the breakout rooms. And if you have any questions regarding to vocabulary, I will be jumping on the groups, so you let me know. I'm gonna stop sharing at the moment and quick question, did I send it to you the presentation or I didn't? No, this one, no, right? No, right? No, I haven't sent it to you, right? No. No, I see, okay. No, teacher. The one that I sent, it was the number 4. So I'm gonna take a picture as quick as possible and I'm gonna place you in groups at the moment. If someone has any inconvenience regarding to the microphone or something else, right? Please let me know so I can place you in trios and let your partners know that you don't have a microphone or something had happened, right? If you don't tell me, I'm going to assume that everyone, right, has a microphone open and can practice with your friends. So let's see, the rooms are already created and I'm gonna send the picture at the moment and I'm gonna open up the rooms. One second. I hope that you are able to see it. Let's see. Oh yes, there we go. So we have it open and let me open the rooms and you might join to the rooms. Go ahead. You got 5 minutes. Okay. All right. Vanesita, ¿usted se puede unir al grupo o tiene algún inconveniente? Yes, teacher. Yes. All right. Please. Yeah. Because your partner is already there. I not see. No problem. Please join up because your partner is there. All right? Okay, right now. Thank you. Bien. Yo sí le escuchaba, pero usted no me escuchaba por eso. Es que pensé que el compañero no estaba disponible, teacher, porque no me contestaba. Yo le hablaba, pero ya lo escuché. Miren si miran bien, o está muy borrosa. Así está bien. Así está bien. Logramos ver, teacher. Pero logran ver. Sí, teacher. Todavía vemos, gracias. Todavía no se ven los ojos. Todavía, más adelante no sabemos, teacher. Pero todavía sí, eso sí lo vemos bien. Ah, sí. Ok. Bueno, cualquier cosa me avisan. Teacher,
Thank you, teacher. Una consulta, teacher. Diga. ¿Cómo se pronuncia el contactado donde comienza Miguel? Miguel. Say Miguel. O which one? O el donde comienza Miguel. I'd love to. Este es I would love to. Sí, eso sí, okay. Se puede pronunciar así como completo. Sí, si usted así lo desea. Suena bastante extraño. I'd love to. Pero si usted quiere decirlo, I would love to, lo puede hacer. Okay, teacher. Thanks. You're more than welcome. Any other one before that you go? No, teacher. No, okay. Pues okay. Si no hay otra, me muevo para uno de sus compañeros y cualquier cosa me avisan. Thanks, teacher. Teacher. Hello. Hello. Hola. Hello. Hello, Katherine. Ah, es que no sé, me sacó de un solo esta cosa. Ah. Pero ya tiene la conversación. Es que no, aún no llego a la casa. Voy caminando. Espérame, voy a compartir la foto. Hola, sí. ¿La puede ver? Hola, sí me escuchan. Hola. Hola, espérenme. ¿Sí me oyen? Sí. Fíjense que a saber qué pasó, esto me dejó sin micrófono. Pero ustedes están en la sesión principal. ¿Las puedo mover a un cuarto? Ah, ok. Vamos. Gracias. Sí, porque a saber qué pasó, fíjense. Vamos a ver si me deja unirla al número 7. Vamos a ver, ya la mandé por ahí al número 7. A ustedes dos, Catherine y Wendy. Sí, bueno. Siete, creo que eran. Sí, el 7. Le llegó la invitación, Wendy. Porque Katherine ya está ahí. Ah, sí, ya. Gracias. Ya. Ok, bueno. Hello. How are you doing? You finished? Teacher, tenemos una duda en la pronunciación de... I would. En este caso, usted lo puede decir I would love to con la forma completa o puede decir I'd love to. Ahí depende de usted. I'd love to. Entonces ahí depende de usted, ¿verdad? Porque si me dice I would love to, para mí está bien. No hay problema, como usted se sienta cómodo. Si se siente cómodo con la contracción, pues decimos I'd love to. Es que teníamos esa duda y lo otro es ¿qué significa afterward? Después de eso así sería. A nuestro buen salvadoreño es como que pues le inviten a un lugar, ¿verdad? Y mira, y si nos vamos, por ejemplo, que vamos a almorzar algo y posteriormente de eso nos vamos al cine, digámoslo así. O más tarde nos vamos para el cine. O después nos vamos para el cine, ¿verdad? En realidad la palabra completa o la palabra tal cual en la traducción sería posteriormente, ¿verdad? Posteriormente. Eso sería, posteriormente. Pero ahí depende de usted cómo la quiera utilizar, ¿verdad? Si es nuestro buen salvadoreño o lo políticamente correcto, ¿verdad? Ah, ok. Thank you. Ya saben. ¿Alguna más que tengan? No. No, ok. Bueno, practiquen la última vez. Solo quiero ir a ver a sus demás compañeros.
Thank you. Okay, thank you. You're welcome. 9. Okay. How are you doing? Finish? Yes, I finished. You're perfect. Yes, teacher. Right. Awesome. Do you have any question or everything is fine? I think everything is fine, teacher. All right, so I guess everyone has finished, right? I have some inconvenience with some of your partners that they having technical issues, so I was not able to listen to you, but I just believe that... Dice Verónica que la dejaron sola en el room. Oh my God. Oh yeah, she live alone. Okay, so I'm gonna close the rooms, right? So let me broadcast a message, yes. You know what? It's raining. The chitarras are coming. Let me close the rooms. All right. There we go. We are coming back to the main session, right? You know what? Here is raining and my roof is Sincalun roof. So I hope that you can be able to hear me if it is still raining hard. So if you hear any interference of the rain or you are not able to hear me well, please let me know immediately. All right. Okay, so let's see. Thank you. Did you were able to practice with your partner? Yes. Yep. Were able to practice with your partner? Yes. Everything was fine? Yes, it's everything. Yes, teacher. All right, yes, I practice. You practice. A Verito la dejaron solita, es cierto. Ahí viene el chat que la habían dejado sola. Lo practiqué sola. All right, no problem then. See, I guess it's because of the rain, right? Here, well, in my town, right? I will say my town, it has started to rain, right? So I guess it's because of the chicharras, right? That's what they say, that they need rain to coming out, right? Dicen por ahí, verán un comercial ahí de nuestro país, que necesitan que llueva, ¿verdad? Para que salgan las chicharras. Entonces, pues ya estamos viendo las lluvias para que salgan las chicharras. Pronto vamos a empezar a oír cantos, ¿verdad? So, si fueron capaces de, pues, ¿verdad? De compartir con un compañero o trabajar solitos, pues me alegra mucho, espero que hayan practicado. Muchos de ustedes me estaban preguntando esta, este es I would love to, ¿verdad? En toda su forma completa, pero si usted lo quiere decir contractado es I'd love to, right? I'd love to, but I can't. So, entonces, depende de usted. Si usted lo quiere decir completo, dígalo completo. Si lo quiere decir contractado, dígalo contractado. Otra palabra era afterwards, right? Afterwards, su traducción tal cual es posteriormente, ¿verdad? Nosotros, nuestro español latino decimos después, ¿verdad? Después. Pero ahí depende de usted de igual manera, ¿verdad? Como les digo, su traducción tal cual es posteriormente. ¿Alguna otra que ustedes tengan duda, que se hayan fijado hasta que ya lo estaban practicando antes de que continuemos? No. All right. So let's see, right? This is what we have on the grammar focus or what we are going to be studying on this session, which is future with present continuous and be going to, right? So we are going to have be going to in present continuous with the future meaning. We are going to have some time expressions that are tonight, tomorrow, on Friday, this weekend and next week, right? So these ones are time expressions that will help us, right? To know where we are located in the time, right? If it is gonna be in the future or the present as well, right? So these ones are the time expressions. Just a quick question. Do you remember, or if you have any question regarding to the, well, to the present continuous or something that hasn't been clear in previous modules, with the present continuous. Do you have any questions regarding to that? No, teacher, no questions.
Teacher, ¿cuál es la diferencia entre el presente continuo y el will para el futuro? ¿Y el will para el futuro? Ajá, ¿cómo usar uno y cómo usar el otro? Más que todo eso, ajá. Okay, all right, yes, they got a little bit of difference, right? Let's see. Let me open a document and let's get started on that way regarding to the differences because they got them. Let's see. There we go. Let me make it a little bit bigger. 20, right? So we are going to have will, right? Will is, right? Uncertain future, right? Not sure. Present continuous. Presente progresivo y continuo es lo mismo, ¿verdad? Fixed arrangement. And okay, let me give it a little bit of color, right? Okay. And let's have it in green. So this one, it's going to be will, present progressive, which is the same as present continuous, right? And be going to. So will, it's gonna be uncertain future, which is mean that you are not sure about it. Present progressive are fixed arrangements that you already have planned in a previous past, right? Or previous in the past. And be going to is a certain future, which is you already know that it's gonna happen in the 100% sure, right? So ¿qué pasa con estos tres? Los tres son futuro. Porque eso sí, ¿verdad? Estamos hablando de los tres que pueden ser futuro. A excepción de este que solamente tiene el significado al futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para darle significado al futuro se llama fixed arrangements. Son pues eventos o cosas que usted ya tiene planificadas de un momento en el pasado que van a pasar al presente. Como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Acá. Nuestro, planificamos el módulo, ¿verdad? Un mes antes, por decirlo así, y ya tenemos las fechas en las que se va a ejecutar. Entonces, esto es un fixed arrangement, ya lo sabemos. En el caso, ¿sí me escucha? Yes, teacher. Yes, teacher. Ay, mire, me voy a acercar el micrófono porque ya empezó la lluvia. Entonces, tenemos los fixed arrangements, ¿verdad? Era lo que les decía. Ya practicé, pues ya sabemos la fecha de ejecución del módulo y así lo llevamos. Por último, pues en este caso tenemos will. Will es un futuro incertero. Yo no sé todavía, tengo que tomar la decisión de qué es lo que va a pasar antes de decir si va a ser así. Es una cosa, pues, un tanto complicada, diría yo, porque este se utiliza solamente como para promesas, ¿verdad? Es una promesa. Y ustedes saben que la promesa se puede cumplir o no se puede cumplir, ¿verdad? Entonces, esto es algo que yo no sé. Puede que en un momento tú cambie de decisión antes de hacer lo que dije que iba a hacer. En este no. En este hay una posibilidad, o la posibilidad ni siquiera es posibilidad porque yo estoy segura que sí va a pasar, entonces ya estoy un 100% segura de la situación, ¿verdad? Yo sé que así va a ser y así va a ser sin necesidad de algún cambio. Entonces los tres son futuros, solamente que este tal cual se conoce como futuro, también este como futuro y este que se le da un significado a futuro, ¿verdad?
Entonces, ahí, esa sería como que la, la diferencia entre, entre cada uno de ellos. No sé si tienen alguna pregunta. Teacher, ¿y podríamos ver una, un ejemplo de cada uno, por favor? ¿Un ejemplo de cada uno? Sí, ¿sí? Ahorita se los escribo, permítanme. Voy a bajar el micrófono y voy a ponerme en mute porque aquí está lloviendo bien fuerte. Oigan, en lo que les escribo los okay. ejemplos. Ok, gracias. Okay, teacher. I'm sorry for the interruption. If you seem to look at it there, right? It's because my mom came in, right, and asking to me if everything is fine because of the rain. So here we have some of the examples, right? Let me change the color because it's everything in green. So I guess I use this one. Then I have. All right, so if you're able to see us here, can you hear me? Yes, no? Yes, yes, teacher. Yes. Thank you. If you are able to see here, I have one, right, which is going to be with Will. I will go to the beach tomorrow, right? Sorry. Am I sure? No, right? I might not end up going to the beach, but I might go to the forest, for example, right? Let's say it like that. This one, I'm playing soccer this coming Sunday, the 20th. On this one, I'm sure that on the 20th, this event is gonna be happening, right? Here I have, I am playing, which is going to be the present progressive, soccer, right? Where is the future meeting? This coming Sunday, the 20th, right? We have already this schedule. So I have this one, I'm going to the beach tomorrow. In this one, I'm 100% sure that no matter what happens, I'm going to the beach this day. So that will be kind of an example for each of them. Is it fine? It's understandable. Acá, verdad, tenemos un par de ejemplos con respecto al will y al I'm going y el I'm going. Si usted se fija este will, acá no estoy segura. Puede que yo termine yéndome al bosque, a otro, cualquier otro lado, pero menos a la playa, ¿verdad? Entonces, esto es algo que no sé si va a pasar. Esto es algo que acá, solo esta parte de acá, ¿verdad? Permítanme. En esta parte de acá, ahí, solo en lo que yo tengo subrayado, yo ya tengo el presente continuo, ¿verdad? Esto ya está en presente continuo. Solo esto. ¿A dónde le doy la significación a futuro? Pues sería acá, a donde yo lo tengo ya subrayado, perdón, donde lo tengo ya en itálica, esto, ya sea en cursiva prácticamente. Entonces, con esto, yo ya le estoy dando el futuro en mi presente continuo. Y posteriormente tengo el be going to. Este be going to.
Acá, perdónenme, fíjense que me faltó esto. I'm going to go to the beach, right? So, en este be going to, en este acá, solo esta parte, ¿verdad? Ya me cumple con esta parte de acá. Y aquí, esto sí va a pasar, ¿verdad? I'm going to go to the beach, right? So, esto sí va a pasar y estoy en un 100% segura que así va a ser. Entonces, pues, o si ustedes ven acá, tienen un poquito de diferencia. Los tres están en futuro, sí, los tres están en futuro, pero hay uno, ¿verdad?, que tiene su relación con una cosa y con otra, ¿verdad? Algo arreglado, algo que yo no sé, algo que sí estoy ya segura. No sé si estamos bien hasta ahí, ustedes me dicen. Teacher, I have a doubt with present progressive. Tell me. I believe that present continuous is for actions to have what is happening right now. But in the second example, I get confused. Yes, one of the uses, right? One of the uses is for things that are happening at the moment that we are seeing that they are happening, right? Like right now, it's raining, right? It's raining, for example. So in este caso, lo que nos dice Angélica es verdad. El presente continuo se utiliza para cosas que nosotros vemos que están pasando al momento que están hablando. Pero esto solamente es uno de los usos que él tiene. Este se llama presente progresivo con significado al futuro. Era lo que decía. En este caso, en esta parte de acá, ¿verdad?, la que está subrayado, nosotros ya tenemos el presente progresivo porque dice que I'm playing, ¿verdad? Podría ser que la persona esté jugando en ese momento, pero no está pasando. Esta persona va a jugar en domingo 20, ¿verdad? Este domingo 20, y pues el domingo 20 todavía no nos ha llegado a nosotros. Entonces, en este caso, sí es uno de los usos, cosas que están pasando en este momento. Pero si yo le pongo un time marker o un marcador de tiempo, ¿verdad? En este caso, como this coming Sunday, ya acá se me compone, ¿verdad? Se me pone como presente progresivo, pero con un significado al futuro. Por eso yo les decía acá que este significado al futuro lo que nos lleva es a fixed arrangements, o cosas que ya están arregladas, calendarizadas, ¿verdad? Entonces es por esa razón, pero no sé si ahí le aclaro su duda, Angélica. Yes, teacher. Yes, thank you. ¿Estamos bien hasta ahí o alguien más tiene alguna duda? Teacher, because is used twist, go and two in. I'm going to go to the beach tomorrow. Yeah, we're going to because used to twist to go and two. So for this one and this one, the bird, right? Yes, and I'm going to go to. Yes, and this one, right, and going to, this one, I'm going to underline it for you. This one, the one that is going to be underlined. Can you hear me at the moment? Or you hear me very low? It's okay, yes, teacher. I can hear you, teacher. It's better when you put the microphone lejos y no tan cerca. Y se le oye bien. Cuando lo tengo cerca se me oye mejor, ¿verdad? Pues no. Por la lluvia. Pero que hay un poco de interferencia cuando lo acerca demasiado. Ah, ok. Ahorita sí se oye bien. Es que no se escucha nada de lluvia. Bien raro, pero no se escucha. Sí. De verdad. Sí, porque no se escucha nada de ruido. Bueno, al menos yo no lo logro escuchar. Sí, se escucha bien. Sí, que I have zinc alum, right?
y ahorita acaba de parar, gracias a Dios. Bueno. Y este, bueno, continuemos, ¿verdad? Lo que el compañero nos preguntaba, esto, going to go to the beach. Fíjense que este verbo going to o el be going to, ¿verdad? Solo nos sirve como un verbo auxiliary verb, right? Basically, this one is just telling us, hey, this is future, right? But your verb has to go all over again, right? Acá, pues, el verbo tiene que continuar, ¿verdad? Porque este going to solamente es un verbo como auxiliar o un helping verb, right? Si lo quieren ver así. Cambiemos un poco el ejemplo para que ustedes vean, ¿verdad? Realmente la funcionalidad. Y aquí el go to, porque en realidad este es como que diga yo voy a ir, ¿verdad? Entonces este ir ya es el verbo principal, este go. Por esa razón se ve como que doble. Pero si digamos I'm going to play soccer. I'm going to play soccer. Let's say it like that, right? I'm going to play soccer. So si yo digo este acá y ustedes se fijan, tengo to, el verbo en su forma principal y de ahí mi complemento, ¿verdad? I'm going to play soccer. En el caso del go to, porque es el verbo principal, ¿verdad? Y siempre lleva el to. Este go siempre va acompañado del to porque es la preposición de ir a, ¿verdad? Ir a. Entonces, por esa razón, pues, se le pone. Y acá, este going to solamente está actuando como un verbo auxiliar o un helping verb. Y se llama be going to porque necesitamos utilizar el verbo be, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, acá esa estructura sería subject, ¿verdad? Le voy a poner solamente la S, ¿verdad? Acá. Subject más be, ¿verdad? Es el que sabemos, pero el be en su forma, ¿verdad? Déjenme ponerlo acá. ¿Verdad? Acá, este sería en su forma, ya sea am, is, are, más going to. Plus verb. Verb. In the base form, plus the complement, plus your point, right, at the end. So, entonces, esta sería como que la estructura base de este futuro, ¿verdad? De este futuro con going to. Ah, it looks weird, sorry. Green, green. Which one else I can use that I haven't used? I'm gonna place it in red, all right? So okay. This is what we have it, right? Este es, sí lo tendríamos y así sería como que el patrón, ¿verdad? Subject, verb be, el sujeto, el verbo be en su forma, ¿verdad? Am, is, are, el going to, el verbo en su forma base y el complemento, ¿verdad? O el verbo al infinitivo, si usted lo quiere ver de esa manera, ahí depende de usted. Entonces, aquí usted puede utilizar cualquier sujeto siempre y cuando usted siga la forma del be, porque podemos decir, diga. Solo una pregunta, después de beach to tomorrow, así sería lo correcto. Ese tú creo que está agregado. Ah, ese tú solamente es error, sí, es error de dedo, lo siento. Sí, okay. Es error de dedo, ¿verdad? Cuando ya les estoy escribiendo, perdonen. Entonces tenemos acá, solamente eso era, no sé si puedo continuar, ¿sí? Sí, gracias. Ok, bueno, sí avísenme, ¿verdad? Porque a mí se me va y yo no lo veo, ¿verdad? Ustedes que están viendo ahí directamente, por favor avísenme. Entonces, si usted va a utilizar otro sujeto, ¿verdad? We can use he is... going to cook pizza tonight, ¿verdad? Y él va a cocinar pizza esta noche, ¿verdad? Entonces usted puede utilizar cualquier pronombre, sujeto que usted así lo desee, ¿verdad? Depende de usted siempre y cuando utilice la forma correcta del be.
después del to o el going to, ¿verdad? Vamos a tener el verbo en su forma base sin hacer ningún cambio, porque ya con el be nos está indicando qué pronombre es, y de ahí pues el complemento que usted quiera, y le puede agregar un time marker, si usted así lo desea. Esto, ¿verdad? Esto se lo voy a poner acá tachado. ¿Por qué razón? Porque no tengo por qué decirle en qué momento lo va a hacer. Esto ya se sabe que va a pasar. Si usted así lo quiere, puede darle el tiempo a futuro en el que va a pasar, ¿verdad? Pretendamos que estamos en la tarde, por decirlo así, o pasado un poco la mediodía, y decimos tonight, ¿verdad? Entonces, eso sería, de esa manera se compone. No sé si así ustedes tienen alguna pregunta, comentario, duda. O está muy complicado. No, teacher. You're welcome. It's okay. You sure? 100% sure? Like the be going to? ¿Estamos seguros como en el be going to? Or no? We will have to wait. We will have to practice. What do you say? I need to practice the present progressive. But I understand the use, but I need practice. Yes, we will probably need to practice, right? A little bit more, and we are going to do it tomorrow, because today it is already 9 p.m. and tomorrow we are going to be studying this one, right? Just this one. Mañana vamos a estudiar solamente este, ¿verdad? Y después nos vamos a pasar a lo que concierne con él, ¿verdad? Entonces, pues no sé si ustedes, ¿verdad? Así sin pena, ¿verdad? Díganme si ustedes recuerdan bien todo lo que pasaba con el presente continuo o tienen alguna duda. Solamente con presente continuo, ¿verdad? Sin verlo con significación a futuro. Si se acuerdan cómo, ¿verdad? Cómo se compone las fórmulas, todo lo demás. Si estamos bien, las reglas, los usos. No, sí. Yes, teacher. So. I remember. You remember, okay. Yes. No me asusten, ¿verdad? O sea, díganme, Soso. Porque se me quedan calladitos. No, yo recuerdo este. Sí. Pero lo que cuesta un poquito para mí ahorita es como lo que decía la compañera al principio, o sea, el playing es algo que yo lo estoy haciendo en el momento, así conocemos el presente, ¿verdad? El continuo. Entonces, ponerlo a futuro es esa idea de que estoy haciendo la actividad, pero es para el futuro, es esa parte la que a mí me está costando un poquito, ¿verdad? Ah, entonces, ¿verdad? Le voy a robar un par de minutitos más, perdonen. Mentalicémonos algo, ¿verdad? Mentalicémonos algo con el presente continuo. El presente continuo, sí, en efecto, ¿verdad? Es para las cosas que yo estoy viendo que están pasando. Pero esto no está pasando, sino que solamente tiene un significado. Así conozcámoslo. El presente continuo con un time marker a futuro solamente me está dando el significado al futuro. No es que esté pasando. Significado nada más. Entonces, en el uso tal cual como presente, sí, mis estimados, ya está pasando eso que estamos viendo, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo o alguien más lo hace, pero acá solamente es el significado a futuro, no es futuro, solamente es su significado. No sé si ahí más o menos le voy encaminando un poquito, solamente es el significado. Para referencia de ustedes, ¿verdad? Siempre que ustedes estudien un tiempo, solicítenle a su facilitador, teacher, dígame los usos, ¿verdad? Del tiempo. Entonces, aunque en ese momento no lo vean, ustedes van a saber los usos del tiempo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los usos? Por ejemplo, el presente simple. Sabemos que son para cosas que están pasando en el presente, sí, pero también son para hechos simples, ¿verdad?
cosas que son verdaderas, verdades. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Y eso cómo lo voy a cambiar? No lo puedo cambiar. Es un hecho que ya está estipulado por la ciencia. Entonces, por esa razón, siempre pídanle a su docente facilitador encargado que le diga el uso, aunque no vayan a estudiar ese uso en ese momento, porque de esa manera ustedes se pueden mentalizar que hay otro uso. Entonces acá, como les digo, no es que sea que esté pasando, sino que solamente tiene un significado al futuro. No va a pasar hasta dentro de unos días, solamente es su significado, y su significado lo da el time marker o el marcador de tiempo, que es este que está acá. Entonces, lo vamos a explorar mañana, pues ya les quité casi 5 minutos, ¿verdad? Perdónenme. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. I'm going to go to another place, ¿verdad? Para que no me dé tanto problema el techo. Así que, take care, have a good night. Be careful with the rainings, right? And take care tomorrow at work, and I hope you have a wonderful night. Good night. Take care. Thank you. Good night. You're welcome. Bye-bye.